Quiero detalles. ¿Qué fue lo que pasó y desde cuándo se dio esta seguidilla de robos en la casa? 5 en un mes. Y esto arranca aproximadamente hace un poquito más de un mes, sí. Precisamente el 3 de octubre, el lunes 3 de octubre, donde nosotros nos ausentamos acá del domicilio para ir a jugar un fútbol 5, una hora y piquito. Uh-huh. Al momento de volver nos encontramos con que la casa estaba vaciada, literalmente, totalmente vaciada. Habían llevado absolutamente todo, todo lo que se puede llevar de una casa se lo habían llevado esa noche. Pasó, lamentablemente, quedó en la nada el robo ese. Y este fin de semana, durante la noche de tormenta que hubo acá en Santa Fe, sábado y domingo ingresaron ambas noches. Las dos noches, sábado y domingo. Forzando y rompiendo puertas y haciendo totalmente daño, porque acá no hay más nada para llevarse. No hay nada, no hay dinero, cosas de valor en la casa, no queda nada, no queda absolutamente nada. Y ayer por la tarde, aproximadamente a las 14:30, yo me voy retirando de mi domicilio, yo vivo enfrente, y veo pasar dos individuos llevando unas sillas, una silla que me resultaron familiar. Yo dije, esas sillas las conozco, ¿de dónde son? Y me cruzo acá a la casa de mi hermano a ver, porque él estaba trabajando en ese momento, y efectivamente habían forzado nuevamente la puerta, habían roto mucha violencia la puerta, en hora de la siesta, o sea, el horario era prácticamente ilógico que estén robando esa hora. Sí. Y la casualidad que a una de las personas que estaban llevando la silla, yo las conozco de acá del barrio. ¿La conoces? Vista, la conozco. Ajá. Sí, la conozco. Hago la denuncia, llega el patrullero, le muestro la foto del individuo, le digo nombre y apellido, y me dijeron, en 20 minutos vamos a dar una vuelta por acá por el barrio y volvemos si tenemos novedades. Sí. Volvieron a los 20 minutos, ajá, con cero novedades. Volvió a pasar, tratamos de dejar en la nada, arreglamos, solucionamos el tema de puertas, tema de ventanas que nos habían forzado, nos habían roto. Hoy a las 5 de la mañana, yo en mi domicilio durmiendo, llega mi hermano, una desesperación total, diciéndome, Fernando, vení que nos entraron de nuevo. Pero esta vez él estaba aquí en el domicilio, el ladrón se escapa por una ventana de la puertita chiquitita, mi hermano lo persigue, lo alcanza, y alcanza a sacarle la mochila, mochila que nos habían sustraído en los primeros robos. ¿La mochila que era de ustedes? Claro, y adentro tenía las pertenencias del delincuente. Sí. Y casualidad que tenía el documento. El señor, documento del delincuente, sí. Hacemos la denuncia nuevamente por quinta vez. Se acerca el patrullero. Le digo, acá tengo el documento del ladrón, del que nos acaba de robar. Déjalo, dice. Nosotros no podemos hacer nada. Sinceramente, yo no sé cómo se manejará el tema legal y policial en ese sentido, pero creímos que ya con el documento en manos del delincuente ya no falta nada. Respuesta, y claro, vamos a obtener respuestas a las cuales